Vamos a tratar de empezar. No, they're not document. Yes, it's one of the problems. Yes. Nuevamente, buenos días a todas, a todos. Les pido excusas por, contra lo anunciado, el retraso en el inicio de esto. En verdad surgieron algunas complicaciones de responsabilidades de la presidencia y cosas que definir en estos espacios. La tercera audiencia de esta mañana responde al pedido del pueblo Rapa Nui para conocer acerca de su situación, y nos acompañan los representantes de los peticionarios que, y el Estado de Chile, y en la mesa me acompañan el comisionado Pablo Banucci, comisionado relator para Chile, y la comisionada Margaret May McCauley, primera vicepresidenta de la comisión y relatora para varios temas como mujer, afrodescendientes y migrantes. Yo tengo también la condición de relator para temas de pueblos indígenas. Otorgaremos el uso de la palabra por hasta 20 minutos a cada una de las partes. Les avisaremos cuando falten 5, 3 y 1. Agradeceré que al momento de hacer uso de la palabra, cada una de las delegaciones presente a sus integrantes o se vaya presentando la persona que hace uso de la palabra, indicando además cargo, función, representación que ostenta. Entonces, para tratar de recuperar el tiempo perdido, dejo en el uso de la palabra a la representante de los peticionarios. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Ciro Colombara y me acompañan Beatriz Rapu, del pueblo Rapa Nui. Ella es documentalista y artista, y obviamente está preocupada porque este proceso o esta audiencia llegue lo mejor posible al pueblo Rapa Nui. Me acompaña también don Matías Riroroco, él es uno de los líderes bariques del pueblo Rapa Nui, y me acompaña también Caloa Edmunds, que es abogada, también perteneciente al pueblo Rapa Nui. Ellos tres, yo también, hemos hecho un largo viaje, especialmente ellos. La isla está a 3.700 kilómetros del continente para venir a esta audiencia, porque esta audiencia es sumamente importante para el pueblo Rapa Nui. Vamos a hacer una presentación, señor presidente, con algunas imágenes de apoyo, que nos vamos a ser muy cuidadosos en atenernos a los 20 minutos para explicar un poco la historia del pueblo Rapa Nui y después ir a las violaciones, a la situación de violación a los derechos humanos, que anticipo desde ya es desde 1888 hasta el día de hoy por parte del Estado de Chile. Y Orana Corúa, buenos días. Yo soy Caloa Edmunds y abogada perteneciente al pueblo Rapa Nui, tal como bien señalaba Ciro. Ahora quisiera explicarles un poco la historia de la isla para poder comprender cómo llegamos a la situación de hoy en día y las diversas violaciones a los derechos humanos que existieron a lo largo de nuestra historia. Para comenzar, el pueblo Rapa Nui, es una isla de la Polinesia que se encuentra aproximadamente, como bien decía Ciro, a 3.700 kilómetros de distancia de Chile continental. Tiene una superficie aproximada de 163,6 kilómetros cuadrados y una población ascendente a 6.000 habitantes, de los cuales aproximadamente el 60% son pertenecientes al pueblo Rapa Nui. Este pueblo es uno de los pocos pueblos indígenas que conserva su cultura viva, con idioma propio, manteniendo hasta estos días sus creencias y tradiciones ancestrales, las cuales han sido traspasadas mediante la tradición oral de generación en generación. Asimismo, el pueblo Rapa Nui tiene su propio himno y también su bandera, que es la que pueden observar en la imagen. Esta bandera tiene en el centro una figura llamada Reimiro. El Reimiro tiene a cada lado espíritus, cuiji al lado izquierdo, cuaj al lado derecho. Estos espíritus protegen a quien lleve el símbolo
era un símbolo más bien real, y a partir de 1888 empezó a utilizarse en la isla como bandera. Según la tradición oral, los Rapa Nui, los primeros inmigrantes Rapa Nui llegaron a la isla al mando del rey Hotumatua. Hotumatua fue el primer rey de Isla de Pascua, y esto fue aproximadamente en el siglo V después de Cristo. En aquella época, las claves para la supervivencia fueron la agricultura y la pesca, perfeccionando diversas técnicas para el desarrollo fructífero de dichas actividades. Había consideración, por supuesto, a las difíciles condiciones medioambientales de la época. Lo anterior demuestra la estrecha vinculación del pueblo Rapa Nui con su tierra, pues su supervivencia dependía del adecuado manejo, preservación y uso de este limitado terreno. Tan es así que los Rapa Nui denominan a su tierra Kainga. Kainga no se refiere solo a la tierra misma, sino que también al útero o matriz materna, no siendo en consecuencia un objeto comerciable según la cultura tradicional. Asimismo, Hotumatua implantó un sistema de organización familiar dividiendo la isla en distintos clanes. Cada clan, tenía un terreno asignado para su subsistencia, siendo dicho terreno inviolable para los demás clanes, pues no existía la apropiación de las tierras de otros. En conclusión, primero, tradicionalmente la tierra ha tenido un vínculo indisoluble con el pueblo Rapa Nui. Segundo, la tierra no es comerciable ni apropiable por personas ajenas a los clanes. Y tercero, la delimitación territorial no fue un problema, pues estaba completamente consensuada con estos clanes, existiendo una propiedad colectiva de cada clan sobre este terreno asignado por el rey. Por su parte, además de ofrecer el espacio para la supervivencia de los habitantes, la isla proveía de los recursos naturales y el lugar para el levantamiento de figuras megalíticas fúnebres llamadas Moai, conocidas mundialmente. Ahora bien, quisiera brevemente referirme al encuentro de estos dos mundos, entre el pueblo Rapa Nui y la cultura occidental. Rapa Nui fue descrita por primera vez el 5 de abril de 1722 por el marino holandés Jacobo Roggeveen. Fue bautizada como Isla de Pascua o Easter Island, por ser el día de su avistamiento el correspondiente a Pascua Resurrección. Durante el siglo XVIII se organizaron diversas expediciones de potencias europeas con el objeto de explotar este desconocido Pacífico Sur y, por supuesto, sus recursos naturales. En consecuencia, muchas visitas a la isla tuvieron por objeto la obtención de esclavos para la ejecución de diversas faenas. La mayoría de las visitas durante el siglo XIX, fueron altamente perjudiciales para los Rapa Nui. Y ya está establecido que en esta época ya existían enfermedades venéreas entre las mujeres Rapa Nui como consecuencia de violaciones de diversos marinos que recalaban a la isla. Asimismo, aproximadamente en 1860, embarcaciones peruanas arriban a la isla con el objeto de capturar a los Rapa Nui y venderlos como esclavos en el continente. Muy pocos Rapa Nui sobrevivieron, y los 15 que lograron volver, gracias a gestiones de la Vicaría de Oceanía Oriental y presiones de Francia e Inglaterra, trajeron consigo las catastróficas enfermedades de la lepra y la viruela. Estas enfermedades y la captura casi ocasionan la extinción del pueblo Rapa Nui, reduciéndose en ese entonces a solo 111 habitantes, el número más bajo en la historia de la isla. Asimismo, produjo que fallecieran los últimos Rapa Nui que podían leer las escrituras de los Rongorong, siendo estas indescifrables hasta la fecha, que son los que pueden observar. Por su parte, en la década de 1860 y 1870, épocas de colonización, existió un fuerte interés por colonizar la isla. Por colonizar la isla, tanto por misioneros católicos que venían a evangelizar o civilizar, como bien por terratenientes occidentales que tenían por objeto la explotación de la isla y de los Rapa Nui. Con este último objetivo arriba a la isla el capitán Dutroux Burnier, quien entre 1869 y 1873 inscribe terrenos a su nombre ante el conservador de bienes raíces de Tahití y luego crea una sociedad con un hombre llamado John Brand para la explotación del ganado. Esta sociedad no prosperó y finalmente fue heredada por el hijo de John Brand Jr. En el intertanto, ex trabajadores de esta misma sociedad ganadera, apellidados Salomon, habían comprado otros terrenos en la isla.
En consecuencia, para 1887 ya existían cuatro dueños de la isla. Primero, la misión católica. Segundo, los hermanos Salomón. Tercero, John Brander hijo. Y cuarto, los Rapa Nui. Por su parte, luego de viajes anteriores, el capitán chileno Policarpo Toro manifiesta al Estado de Chile el valor estratégico de la isla, sobre todo a puertas de la apertura del Canal de Panamá. Tornándose de gran importancia entonces para Chile saber quiénes eran los dueños de la isla y si estaban dispuestos a vender el territorio. En 1888, los tres terratenientes occidentales llegan a acuerdos con el Estado de Chile con el objeto de anexar la isla al país. En este contexto, el 9 de septiembre de 1888, se celebró un tratado internacional entre el pueblo Rapa Nui, representado por Atamu Tequena, y el Estado de Chile. Este es el llamado Acuerdo de Voluntades. El Acuerdo de Voluntades fue escrito en dos idiomas, español y tahitiano antiguo con mezclas de Rapa Nui. Y en sí establecía la cesión de la soberanía de la isla al Estado de Chile y, por su parte, el Estado de Chile se comprometía a entregar educación y desarrollo a los isleños, quienes mantenían sus derechos de propiedad sobre la tierra, y los jefes Rapa Nui sus investiduras. Este texto en español nunca se refirió a la propiedad y lo obvió completamente del acuerdo. En cambio, el texto en tahitiano Rapa Nui hablaba de la cesión de lo de arriba y no de lo de abajo, dando a entender que nunca se cedió la tierra Rapa Nui o Caína. La tradición oral cuenta que Atamu Tequena, para ilustrar el significado del acuerdo, toma un trozo del suelo, entregándole el pasto al Estado de Chile y quedándose los Rapa Nui con la tierra. Desde la firma del acuerdo, el Estado tomó posesión soberana en Rapa Nui e hizo allí su bandera. Y ahí comienzan las violaciones a los derechos humanos por parte del pueblo Rapa Nui, perdón, la violación a los derechos humanos por parte del Estado en contra del pueblo Rapa Nui, desde 1888 hasta estos días, 128 años después. En este sentido, la base de la discusión para las violaciones a los derechos humanos son este tratado, el Acuerdo de Voluntades de 1888. A partir de ese minuto, el Estado de Chile, ¿qué hizo? Arrendó la isla de inmediato. Confinó al pueblo Rapa Nui que vivía extendido en la isla, en un solo lugar, que ahora se llama Jangaroa, con el objeto de poder ocupar el resto de la isla en actividades de producción económica, básicamente ovejas y otros, llegaron a haber 70.000 ovejas, entregándoselo a una compañía que se llama Compañía Explotadora, el nombre indicativo, Compañía Explotadora de Isla de Pascua. En la práctica hubo una suerte de esclavización, de trabajo forzado, respecto de los miembros del pueblo Rapa Nui. El pueblo Rapa Nui, consciente del incumplimiento del acuerdo de voluntades, le exigió al Estado de Chile explicaciones, y el rey de la época, Valentino Rirokainga Gure, en 1898, solo 10 años después, viaja a Chile a exigir justicia y es asesinado. El homicidio de este rey, o este magnicidio, hasta el día de hoy no ha sido investigado por el Estado de Chile. En 1914 vino otra rebelión, la rebelión de María Angata, donde nuevamente el pueblo Rapa Nui exige sus derechos. Y en 1933, honorable comisión, ocurre el segundo gran hecho grave desde la perspectiva de la propiedad. El Estado de Chile, subrepticiamente, inscribe el territorio de la isla en el Conservador de Bienes Raíces en Santiago a su nombre, a 3.700 kilómetros, sosteniendo que era una tierra sin dueño. La medida de publicidad era la publicación en el diario, pero evidentemente ese diario no llegaba a la isla y, por lo tanto, el pueblo Rapa Nui nunca pudo hacer ejercicio de sus derechos. La isla siguió siendo arrendada. Fue inscrita fraudulentamente a nombre del Estado de Chile, fue arrendada a empresarios privados que esclavizaron, maltrataron y violaron los derechos humanos del pueblo Rapa Nui con la aquiescencia del Estado de Chile, hasta que en 1953, con los reclamos producto de que se supo en el continente lo que ocurría, la administración de la isla pasa a manos de la Armada de Chile.
y en ese minuto los maltratos y violaciones a los derechos humanos dejan de ser parte o responsabilidad de las empresas y pasa a ser responsabilidad de la Armada de Chile, que establece, por ejemplo, el lunes fiscal. Matías Riroroco fue parte de esa historia en que todos los lunes los Rapanui eran obligados, entre 18 y 45 años, a trabajar de manera obligatoria y sin pago alguno por parte de la Armada. Cualquier infracción, por pequeña que fuera, era castigada con azotes, rapado en pelo en público, tortura. Hubo casos de violación a jóvenes y a mujeres Rapanui, e incluso se da el absurdo de que un niño de 12 años fue injustamente encarcelado, y esto es delirante, junto a una vaca que había sido castigada por estar pastando en el patio de un oficial naval. Así de absurdo era el marco regulatorio o la situación en que el Estado de Chile tenía al pueblo Rapanui. Paralelamente se establece un leprosario. Ya nos habían hablado de la llegada de la lepra a la isla, pero ¿qué ocurre? Ocurre, honorable comisión, que los oficiales de la Armada y los agentes del Estado de Chile, con el objeto de abusar sexualmente de jóvenes y mujeres Rapanui, incluso de niñas, las amenazaban con meterlas al leprosario, siendo sanas, en el caso de que no accedieran. Y existen muchos casos, muchos, de personas sanas que fueron contagiadas por la lepra por no haber accedido a los requerimientos de los agentes del Estado de Chile. En 1964 hubo otra rebelión, la de Alfonso Rapu, que finalmente hizo que terminaran muchos de estos abusos y la isla se abriera. Pudieran viajar fuera de la isla, tuvieran carnet y pasaporte, no tenían la calidad de ciudadano, y se dictó una ley en 1966, la Ley Pascua, que reconoce muchos derechos, pero que no termina, y esto es lo relevante, con este historial de violaciones a los derechos humanos. Si vemos abajo, vamos viendo una línea del tiempo, estamos hablando de 1964, y las violaciones parten en 1888. Uno creería que con el restablecimiento de la democracia las violaciones a derechos humanos terminaron, pero no es así. Hubo un informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas del año 2003 que reconoce expresamente lo que estamos diciendo. Leo: el Estado chileno no cumplió el acuerdo respecto al reconocimiento de los derechos de propiedad Rapanui sobre el territorio, que se expresa primero en el arriendo de la isla a particulares y luego en la inscripción en el año 33 a nombre del Estado de Chile, desconociendo expresamente los derechos de propiedad del pueblo Rapanui. Los reclamos pacíficos, se manifiestan en el año 2010. Podemos ver imágenes, porque esto dio lugar a una medida cautelar que se dio esta honorable comisión en el año 2010, una manifestación pacífica, con música, con alegría propia de un pueblo polinésico como el pueblo Rapanui, y vemos la represión brutal de los agentes del Estado de Chile, que termina con muchas personas heridas gravemente, con ataques con balines, un ataque absolutamente criminal y brutal, que termina con graves daños a miembros del pueblo Rapanui hace un par de años, en el 2010, y por eso se decreta o se ordena esta medida cautelar. Y vamos a entregar antecedentes que indican que estas medidas cautelares deben ser necesariamente renovadas. En síntesis, y con esto vamos a terminar, las reivindicaciones de la propiedad colectiva del territorio y de sus recursos naturales se mantienen. El pueblo Rapanui exige algo que durante casi 30 años ha sido burlado por el Estado de Chile, que es la restitución del territorio. Tal es así que en 2014, todas las organizaciones representativas de la isla le enviaron una carta a la presidenta pidiéndole la devolución del territorio bajo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, que son los mismos del acuerdo de voluntades. Esa es la carta que hasta el día de hoy no ha sido respondida. Eso dio lugar a una acción del Estado de Chile de criminalización de la reivindicación de derechos, y se produce lo que se llama el caso Parlamento Rapanui, en que legítimamente una organización Rapanui reivindica los derechos a la restitución territorial y a la autonomía. ¿Y qué ocurre? Al ocupar los sitios sagrados se desata una criminalización de la protesta y de los ejercicios del ejercicio de derechos del pueblo Rapanui. Algunas personas, por ejemplo Matías Riroroco, fueron víctimas del forjamiento de una investigación penal. Se inventaron, ahí lo podemos ver en la prensa, se inventan delitos, se falsean pruebas por parte de
agentes del Estado y por parte del Ministerio Público, y se le encarcela sobre la base de acusaciones falsas. No solo Matías Riroroco fue encarcelado, sino también otras personas del pueblo Rapanui, y poco tiempo después, y sin ningún nuevo antecedente, se logró establecer la absoluta inocencia, y que en definitiva esto habían sido abusos absolutos respecto del señor Matías Riroroco, que por eso ha venido a esta audiencia, y también de otras personas del pueblo Rapanui. Tal vez, Matías, si puedes brevemente. Bueno, yo soy el niño de 12 años que me encarcelaron en ese tiempo, al lado mío una vaca también, y yo soy el descendiente del rey Liro que envenenaron en Valparaíso, porque ese el rey se fueron en reclamo de no haber cumplido el acuerdo que se hicieron, y terminó envenenando. Y yo entonces llevo 1 año 6 meses que estuve preso. Me acusaron de 10 delitos que nunca hice. Me retuvieron y después me dejaron libre como que no pasó nada. Hoy en día yo vengo para acá, de tan lejos, a exigir justicia. Queremos justicia para que termine este abuso en Ilapaco. Muchas gracias. Terminamos diciendo, para tenernos al minuto, señor presidente, ¿cuáles son las conclusiones, aparte de alguna otra exigencia jurídica, recuperación de patrimonio arqueológico, vale mencionar la descolonización, la restitución territorial, pero cuál es en definitiva el punto? Aquí existe un acuerdo de voluntades, que es un tratado internacional de 1888, que establece un estándar igual al del derecho internacional de los derechos humanos, que ha sido incumplido por el Estado de Chile desde 1888. Se incumplió en ese año y se sigue incumpliendo hasta ahora. Y lo que el pueblo Rapanui exige o sostiene en esta audiencia es muy simple, es que se cumplan las recomendaciones de la misma comisión creada por el Estado de Chile, que dice 4 cosas. 1, que se ratifique el acuerdo de voluntades por el Congreso Nacional, el que debe ser aprobado como materia de ley. 2, reconocer el derecho exclusivo de los Rapanui a acceder a la propiedad colectiva de las tierras. Debo señalar que el 70% del territorio de la isla es propiedad del Estado de Chile, como parque nacional u otros, y los Rapanui no pueden acceder a ese territorio y sigue confinado a Angaroa y sus alrededores. 3, otorgar o reconocer más bien un estatuto de autonomía para Isla de Pascua, de conformidad a los presupuestos normativos del acuerdo de voluntades. Y en último lugar, desarrollar planes y programas para garantizar el bienestar y desarrollo del pueblo Rapanui. El estándar que exigimos, y que es la base o la consecuencia de las violaciones de los derechos humanos, y esto es, creo que es muy atípico en América Latina, es exactamente el mismo del acuerdo de voluntades de 1888, que calza de manera perfecta con el estándar del derecho internacional de los derechos humanos. Termino señalando solo 2 cosas que no es el objetivo específico de la audiencia, pero por una cuestión de transparencia con el Estado y con la Comisión tenemos que decirlo, que existe una petición respecto de restitución territorial, y 2, que vamos a presentar una medida cautelar en favor del señor Matías Riroroco, porque a consecuencia de hacer público ante la Comisión e internacionalmente la situación de abusos que él y el pueblo Rapanui ha sufrido, el señor Riroroco teme fundadamente represalias por parte de agentes del Estado de Chile. Ya hemos hablado de la actuación del Ministerio Público chileno en su contra y en contra del pueblo Rapanui. Eso lo menciono solamente como un elemento adicional, sin perjuicio de que entendemos y esperamos que el Estado de Chile cumpla un estándar mínimo de darle garantías ante la Comisión al señor Matías Riroroco y al pueblo Rapanui de que no van a ser objeto de represalias. Y también entendemos, y aquí queremos extender para terminar una invitación a la Comisión, a una visita in loco a la isla. Creemos que las audiencias que se van a desarrollar en Buenos Aires en mayo, 22 a 26, pueden ser una buena oportunidad, y extendemos esa invitación, y obviamente también entendemos que el Estado de Chile va a estar de acuerdo. Nos sorprendería mucho que se negara a u obstaculizar una visita de la Comisión, una visita in loco
a la isla, donde están cordialmente invitados, yo como abogado y probablemente los miembros del pueblo Rapa Nui, con bastante más acogimiento que el que pueda yo desarrollar como abogado. Muchas gracias, Ciro. Por el apuro en empezar, por el retraso, quería expresar también la satisfacción, reconocimiento de la Comisión Interamericana, la presencia que ha tenido en estas audiencias. Don Américo Incalcaterra, que es el representante, me voy a equivocar en el cargo seguro, pero de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Chile para Sudamérica, saludamos mucho aquí su presencia y la de su esposa con nosotros. Paso la palabra al Estado de Chile. Correspondería que pudiera tener, por equidad, hasta 22 minutos, pero si pudieran ser menos, se los agradeceré. Trataré, señor presidente. Bueno, me presento, yo soy Óscar Alcamán, soy subdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y me acompañan en este momento el abogado de la División Jurídica del Ministerio del Interior, José Ignacio Ramírez, la abogada de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, Beatriz Contreras, y la abogada Diana Maquilón, a mi izquierda, de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La presente exposición tiene por finalidad relevar los avances de las políticas públicas impulsadas por el pueblo Rapa Nui y el Estado de Chile. Y en ese sentido queríamos destacar y enfatizar que lo que ha inspirado en la relación de los últimos años entre el pueblo Rapa Nui y el Estado de Chile es el diálogo. Para ello, comenzaremos haciendo una síntesis sobre los principales avances que ha marcado la relación del pueblo Rapa Nui con el Estado, para concluir con los acuerdos históricos en diversas materias que resultan de especial relevancia para el pueblo Rapa Nui. Durante las dos últimas décadas, Chile ha experimentado una positiva evolución en el ámbito político, social, cultural y macroeconómico, y este crecimiento ha permitido que la gran mayoría de sus habitantes tenga acceso a mejores condiciones de vida. La Isla de Pascua, pese a su aislamiento geográfico, ha sido parte de estos avances gracias al trabajo de sus habitantes, a las políticas públicas que han acompañado dicho esfuerzo y, sin duda, por las condiciones patrimoniales y culturales únicas en el mundo. Esto ha generado que hoy contemos con importantes iniciativas económicas y sociales, tanto de particulares como del Estado, que han beneficiado el turismo, constatándose, gracias a esto, un crecimiento demográfico acelerado, en donde hoy la población duplica la existente hace 20 años y se espera un aumento de aquí al 2020 de un 30%. Detrás de este buen presente, tanto los comisionados como las partes que hoy concurrimos a esta audiencia, sabemos que existe un pasado marcado por una compleja relación entre el pueblo Rapa Nui y el gobierno de Chile y que ha sido recordado por el señor Colombara y por la parte peninsular en general. No corresponde hacer acá un análisis histórico de las relaciones y los conflictos políticos y sociales del pasado. De esto ya se han encargado historiadores, fundamentalmente, como lo enseñó el abogado Colombara, la Comisión de Verdad y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, y hay que decirlo, la historia en sus inicios no fue muy positiva. Sin embargo, podemos constatar un antes y un después en esta historia, marcada fundamentalmente la década del 60, época en que el Estado de Chile comienza a asumir su rol de protección de los derechos. En ese año se logra, después de un extenso litigio y negociaciones, poner fin a la actividad de la compañía explotadora de Isla de Pascua, pasando esta a manos de la Armada de Chile, como ya se recordó. De ese momento, posible advertir el surgimiento de un poderoso e importante movimiento social liderado por el señor Alfonso Rapu, el cual perseguía fundamentalmente la total incorporación al territorio nacional para que sus habitantes pudieran ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos. La respuesta del gobierno a estas demandas se concretó con la dictación de la Ley 16.641 del año 1966, conocida como Ley Pascua, en donde se reconoce a los habitantes de la Isla de Pascua la calidad de ciudadanos y establece un régimen administrativo y judicial especial para la isla. Entre otras cosas, crea el municipio insular,
se establece un régimen de exención de impuestos, comienza la instalación de servicios públicos en el territorio y de un sistema de protección del territorio que impide la comercialización o traspaso de inmuebles a personas no Rapanui. Durante esa década se desarrolla la red de agua potable. Se concluye la construcción del aeropuerto Mataveri y se inician los primeros vuelos comerciales hacia y desde la isla. Se impulsan las primeras entregas gratuitas de parcelas a la comunidad Rapanui con el objeto de impulsar el desarrollo agrícola beneficiando tanto a los particulares como al desarrollo de las cooperativas instaladas. En el año 1976, en plena dictadura militar, se asigna a la isla de Pascua la calidad de provincia dependiente de la región de Valparaíso. El año 1979, la comunidad isleña opta por reconstituir el Consejo de Ancianos como una forma de expresión social para promover la cultura ancestral de la isla de Pascua y en respuesta a las medidas dictadas por el gobierno militar que prohibió todo tipo de manifestaciones culturales. En la década de los 90, coincidente con los gobiernos de la Concertación, surge en la isla un nuevo concepto de división de desarrollo y gestión del territorio insular. Además, se inició un proceso que denominan rapanuización, que quiere decir que las instituciones y los espacios públicos sean repropiados por la comunidad pascuense. Durante los años posteriores se formaron varias comisiones interministeriales dedicadas a informar y estudiar las materias relevantes para la isla, logrando importantes avances en cuanto a abastecimiento, desarrollo turístico, mejoras de infraestructura, salud, educación, etc. Sin embargo, en nada se ahondó en materias asociadas en ese momento al fortalecimiento y resguardo de la cultura e identidad Rapanui, lo que fue subsanado efectivamente en parte con la dictación de la ley indígena de 1993. Esta norma de trascendental importancia a la comunidad indígena, junto con conocer como tal al pueblo Rapanui, creó la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua, CODEIPA, cuya función es formular y ejecutar los programas y planes de desarrollo insular, lo que ha permitido hasta ahora un control y fiscalización importante de los comisionados respecto de las medidas concretas implementadas por los diversos servicios públicos incumbentes. Esta entidad tiene una integración étnica mixta, compuesta por 5 miembros Rapanui elegidos democráticamente, más el presidente del Consejo de Ancianos, también Rapanui, el alcalde y el gobernador, quien la preside, más los organismos públicos sectoriales con incidencia en la isla. Como política permanente del gobierno, el gobernador provincial es elegido del pueblo Rapanui y actualmente la gobernadora es la señora Carolina Otu. La ley indígena supuso un avance en las relaciones con los pueblos indígenas, lo que se reflejó en la ratificación del convenio número 169 de la OIT que entró en vigencia en Chile en el año 2009. En el ámbito específico de Isla de Pascua, el proceso de consulta indígena se ha mostrado altamente relevante para lograr acuerdos que podemos considerar históricos. En este sentido, es necesario destacar que durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se ha trabajado y se ha consultado 3 materias de alta relevancia para la comunidad Rapanui y que son, primero, el proyecto residencia, permanencia y traslado, 2, el traspaso del Parque Nacional Rapanui, y 3, el Estatuto de Gobierno y Administración para el Territorio Especial. Paralelamente, en un contexto más general, el Gobierno de Chile está promoviendo actualmente un proceso constituyente, probablemente el más participativo de la historia del país. En este contexto, y conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, se está desarrollando un proceso de participación y consulta autónoma de los pueblos indígenas para la generación de una nueva constitución para Chile. Se efectuaron en este marco 256 encuentros programados en todas las regiones, contando con la participación de 17.012 dirigentes, autoridades tradicionales y de personas pertenecientes a pueblos indígenas, incluidos miembros Rapanui, a fin de incorporar sus indicaciones a la nueva Carta Fundamental. Ahora revisaré lo más sintéticamente posible las 3 iniciativas más importantes para la Isla de Pascua. El proyecto de ley que regula la residencia, permanencia y traslado hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua. Esta ley comienza a discutirse el año 2012 en virtud de la reforma constitucional que permitió regular el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial
de Isla de Pascua. Tanto la idea como la urgencia en regular este aspecto nace de las propias demandas del pueblo Rapa Nui en torno a la necesidad de conservar la sustentabilidad del territorio, así como la preservación y el desarrollo de la Isla de Pascua y su cultura. Como sabemos, el territorio de Isla de Pascua es un ecosistema frágil y vulnerable y se encuentra amenazado por el aumento de turistas y residentes. Por tanto, era necesario y urgente adoptar acciones concretas, tanto legislativas como administrativas, para cuidar la isla y evitar la sobrecarga de personas, a fin de disminuir también de esa manera todos los costos ambientales que ello involucra. Los principales aspectos del proyecto son: en simple, la normativa regulará las condiciones en que personas no Rapa Nui podrán visitar la Isla de Pascua y permanecer en ella por turismo o trabajo, y en caso que deseen quedarse, ello será solo procedente si cumplen los requisitos establecidos por la ley. Cabe señalar que esta ley no se aplicará a las personas que pertenezcan al pueblo Rapa Nui de conformidad con la ley indígena 19.253. El estatuto compatibiliza la protección del medio ambiente de Isla de Pascua con el resguardo de la garantía constitucional de la libre circulación del territorio nacional. Sus ideas matrices son las siguientes: establece un plazo máximo de estadía a visitantes no Rapa Nui de 30 días como regla general. Este plazo no se aplicará para quienes deban viajar a la isla por ejercicio de actividades económicas relevantes para los isleños, relaciones de familia, vínculo laboral o con el ejercicio de alguna función pública. El proyecto de ley contempla un estudio de gestión de carga demográfica que se realizará cada 8 años. Por su parte, se reconoce una institucionalidad especial integrada por miembros del pueblo Rapa Nui que tiene por objeto colaborar en la realización de los instrumentos técnicos y en cumplimiento de la ley. En caso de superarse los límites de población, procederá a establecer medidas restrictivas y excepciones de ingreso, pudiendo aplicarse sanciones a los infractores. La ley no afectará a quienes hoy residen en la isla, estableciendo normas de vigencia que entreguen certeza a sus habitantes actuales. Proceso de consulta indígena. Durante el año 2015-2016 se realizó el proceso de consulta indígena en la isla. La idea matriz fue consultada y trabajada conjuntamente con el pueblo Rapa Nui durante el año 2015 y aprobado por unanimidad en la sesión plenaria de CODEIPA. Con esta propuesta se inició formalmente el proceso de consulta indígena conforme lo establece el convenio 169 y a la normativa vigente, teniendo una duración de 4 meses. El proceso finalizó en enero del 2016 y el proyecto de ley fue ingresado al Congreso Nacional en mayo de ese mismo año. En ese periodo se realizaron 40 reuniones con familias, organizaciones y asociaciones, autoridades, jefes de servicios, funcionarios públicos, etcétera, en la isla, tanto en Santiago como en Valparaíso, con apoyo de profesionales. Finalmente, a solicitud del pueblo de Rapa Nui, se realizó un proceso de votación de cierre de la consulta que dio cuenta de lo prioritario que es este tema para la comunidad, concluyendo el 24 de enero del 2016 con una histórica participación del pueblo Rapa Nui, donde votaron 1.411 personas, que es el 71% del padrón registrado en CONADI, y de ellas un 97,7% a favor de la medida. Actualmente el proyecto de ley se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados y debiera ser aprobado próximamente por la Comisión de Medio Ambiente. Al respecto, es preciso recalcar que durante la tramitación han asistido diversos representantes del pueblo Rapa Nui expresando su conformidad con el proyecto. Por último, en enero del año 2017, la presidenta decretó la suma urgencia a este proyecto. Quiere decir que la discusión y votación en la Cámara requería debe quedar concluida en un plazo de 15 días en cada fase de tramitación, por lo que se espera que se apruebe próximamente. El otro punto fundamental es el traspaso del Parque Nacional Rapa Nui. Para apreciar la importancia que tiene el parque, basta con señalar que este es un territorio silvestre que representa el 46% del territorio insular, que son casi 7.000 hectáreas, y en él se encuentran los principales sitios arqueológicos y culturales que identifican a la comunidad pascuense, y en virtud de los cuales fue considerado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO el año 1995. El 18 de agosto recién pasado, el gobierno y la CODEIPA firmaron el convenio de asociatividad para la coadministración del Parque Nacional Rapa Nui a cargo de la corporación Mau Enua.
Tras un largo periodo de conversación, este acuerdo marca una nueva etapa en la historia de la Isla de Pascua al cumplirse uno de los grandes deseos, su grande deseo, implementar un modelo de coadministración del área protegida mientras se define la entrega del parque al pueblo Rapa Nui y avanzar en un mecanismo de gestión conjunta mientras se presente y aprueba en el Congreso un estatuto especial para que por ley exista una administración directa del Parque Nacional Rapa Nui. Y ahora me refiero al Estatuto Especial de Gobierno y Administración, para terminar. El Estatuto, en líneas generales, establece la creación de un gobierno territorial cuya estructura será única en el país, ya que contará con un consejo, una asamblea autónoma y descentralizada que se relacionará directamente con el nivel central, dejando de ser parte de la región de Valparaíso. Se propone que esta asamblea esté compuesta por un número representativo de miembros con una cuota obligatoria de 50% de miembros Rapa Nui. Esta entidad, entre otras facultades de gobierno y administración, gozará de presupuesto propio, podrá determinar los objetivos y medidas que sean necesarias para el desarrollo de todos los habitantes de la isla. Se espera también que esta estructura tenga competencia específica en materia de residencia, traslado y permanencia y que sea la organización la que administre directamente el Parque Nacional Rapa Nui. Esto es un anhelo de la comunidad de Rapa Nui y actualmente se está trabajando en conjunto. El 2017 se incorporó el año 2007 se incorporó el artículo 126 a la Constitución con la finalidad de entregar mayor espacio de flexibilidad al legislador para regular un estatuto de autonomía de gobierno y administración de la Isla de Pascua, señalando que son territorios especiales los correspondientes a la Isla de Pascua al archipiélago de Juan Fernández. El gobierno y la administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas. Debo acortar la intervención, pero quiero ir a las conclusiones. A la luz de las iniciativas públicas y las medidas concretas recién enunciadas, se advierte la plena voluntad y convicción del Estado de Chile en avanzar hacia importantes marcos de protección de los derechos del pueblo Rapa Nui, fortaleciendo y expandiendo los espacios institucionales que permitan encarnar este principio. En este sentido, la reforma constitucional del año 2007 abrió el debate público para Isla de Pascua y existe voluntad del Estado para dialogar y los resultados positivos están a la vista. Este diálogo permanente y buena fe no parte de cero, sino que encuentra orientación en las directrices y lineamientos que nacen de la propia comunidad Rapa Nui y en las recomendaciones formuladas por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, y además en aquellos que se han entregado en años recientes diversas entidades preocupadas por la realidad, por los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por haber incluso cortado su intervención, quedaban unos minutos aún, que sabremos aprovechar. Estamos bien, tenemos unos 4 o 5 minutos dentro del tiempo inicialmente pactado, pero bueno, creo que es importante en todo caso no solo propiciar este diálogo, sino también dar oportunidad a que las y los comisionados, si tienen algún comentario, pregunta o reflexión que hacer, la formulen para que luego puedan ser comentados o respondidos por ambas partes. Entonces, paso primero la palabra al comisionado Banucci, relator para Chile. Solo agradecer la solicitación de audiencia, nos da la oportunidad de tanta información, agradecer la invitación, nos da gana de seguir para aceptar la invitación el lunes siguiente. Y dejo para el presidente, que es relator temático de pueblos indígenas, más autorizado que yo para hacer las cuestiones. Solo una, me permite, si ya hay una decisión de una cautelar, solo nos cabe respetar. Pero si se busca el instrumento del sistema más adecuado a protección de derechos, si me permite sugerir ahí quizá una charla con Elizabeth Abia Merched, que es nuestra secretaria ejecutiva, para discutir entre las posibles alternativas cuál es la que tiene mejores condiciones, ¿no?, de desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Paulo. La comisionada Margaret May McCulley me pide que en su nombre y el nuestro, pues les expresemos también nuestro agradecimiento por la presentación histórica tan ilustrativa, tan formativa. Ella, que tiene muchas ganas de poder preguntar, pero en razón del tiempo se está
absteniendo de hacerlo. Yo, como relator para el tema de pueblos indígenas, tendría muchas cosas que preguntar, pero no voy a entrar a temas. Recordar la medida cautelar a que se refirió Ciro Galombara, que entiendo que es una medida cautelar antigua, 2010, claro, que se levantó en el 2011, sí, haciendo precisión, así es. Entiendo también, si mi memoria no me engaña, que hay una cautelar más reciente planteada, me parece, pero que, así es, pero que conversándolo también en la comisión, dado que la problemática sobre la que versaba, que era mucho el tema también de la participación en la administración de los recursos del parque, etcétera, consideramos oportuno acceder a este pedido de audiencia antes de emitir algún pronunciamiento sobre la misma, porque creíamos que era importante que, más allá de los documentos y los papeles, se escuchara, se conociera por parte de la comisión, y también dar la posibilidad a que los peticionarios y el Estado conversaran sobre el tema, porque, como ya he dicho a lo largo de esta mañana más de una vez, el comisionado Banuki, nosotros tratamos, la comisión no renuncia, al contrario, propicia con énfasis en ser un espacio de encuentro, un puente para dar la posibilidad que muchas cosas se puedan resolver de una manera efectiva, directa, mediante procedimientos, ya sea de soluciones amistosas o el diálogo, ¿no? En ese sentido, entonces, yo preferiría, en vez de preguntar, porque ha habido en la intervención de ustedes y en la respuesta del Estado, los temas han sido planteados. Yo no quiero entrar a hablar de derecho a la consulta, derechos ancestrales, explotación de los recursos naturales, turísticos y ceremoniales y sagrados por parte del propio pueblo, no, porque eso es parte de la discusión. Yo lo que quisiera es que pudiéramos dar pues 2 minutos y medio a cada parte, casi preguntándoles desde el lado de la comisión, después de haber oído. Podía agotarse esto con haber oído, es la finalidad de la audiencia, pero si podemos avanzar un poco más, casi mi pregunta es, ¿cómo seguimos o qué nos propondrían sobre seguir? Ustedes han hecho propuestas al Estado y el Estado también ha respondido, pero quisiera ver si en esos 2 minutos y medio de cada parte también pedidos concretos a la comisión y que puedan ser útiles para nuestro seguimiento del tema, que de hecho lo vamos a dar. Yo tengo que decir también que he recibido ya hace varias semanas, al igual que en su momento el comisionado para Chile, Gil Botero, la invitación de los peticionarios para hacer una visita y conocer, palpar, dialogar y ver en terreno. Esto no se pudo concretar por diversas razones logísticas, pero bueno, otorgaría la palabra a cada una de las partes por hasta 2 minutos y medio por cualquier tipo de reflexiones finales, respuestas que quieran darse. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Una primera reflexión. Si ustedes se fijaron, y les vamos a dejar algunos de los documentos con los que expusimos, en nuestra presentación abajo había una línea del tiempo, porque nosotros estamos hablando de 130 años. Las violaciones a derechos humanos del Estado de Chile respecto del pueblo Rapa Nui comienzan en 1888 y se perpetúan hasta el día de hoy. Yo entiendo el esfuerzo que hacen los representantes del Estado de Chile por mostrar avances, concentrándose en lo que ha ocurrido en 20 años, en los últimos 20 años, o en los últimos 4 o 5 años respecto de cuestiones específicas. Pero ninguna de esas cuestiones específicas, gobierno, administración, parque nacional, el Parque Nacional, no quiero ser peyorativo, pero es una discusión simplemente de que el parque siga siendo propiedad del Estado y algunas cuestiones de administración las tenga el pueblo Rapa Nui. Y por cierto, en honor a la verdad, eso el Estado de Chile no lo ha cumplido. Teóricamente en septiembre próximo debiera producirse el traspaso y el pueblo Rapa Nui cree, fundado en la historia, que el Estado de Chile no va a cumplir. Y yo creo que el pueblo Rapa Nui tiene la razón en eso. Nosotros decimos 130 años, el Estado dice los últimos 4 o 5 años. Tenemos una diferencia fundamental. Y lo que el pueblo Rapa Nui en definitiva sostiene, si el informe de la Comisión del Nuevo Trato, gestado por el mismo Estado de Chile, constata hechos históricos que fueron los que nosotros señalamos y establece obligaciones,
no lo pedimos, exigimos que el Estado de Chile cumpla con la restitución del territorio como propiedad colectiva, la ratificación del acuerdo de voluntades como un tratado internacional, que es un estándar distinto propio del pueblo Rapa Nui y de los pueblos polinésicos, y tercero, la autonomía. Ninguno de los tres puntos que se mencionaron avanza de manera seria, profunda, yendo al fondo. ¿Cómo avanzamos? Y recogemos, y le agradecemos, señor presidente, la voluntad y la disposición, porque queremos avanzar en un diálogo con el Estado de Chile que lleve a conclusiones o a soluciones. Y nos parece que el primer paso para lograr eso es la visita en que creemos que la Comisión pueda ir a la isla, pueda conocer la realidad, pueda escuchar al Estado, pueda escuchar al Ministerio Público en la persecución de que hizo objeto al señor Matías Riroroco, y podamos buscar avances que el pueblo Rapa Nui, puedo garantizarle, honorable Comisión, que es un pueblo pacífico, que quiere llegar a soluciones, pero quiere llegar a soluciones dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos y bajo el amparo o bajo la guía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, simplemente porque estos 130 años hacen que exista una legítima desconfianza en el Estado de Chile. Dejamos extendida la invitación, entendemos o esperamos que el Estado de Chile esté de acuerdo, y nos gustaría terminar esta audiencia así, con esta muestra de buena fe del pueblo Rapa Nui, en que concordemos una visita in loco con la participación del Estado de Chile a la brevedad posible. Sugerimos que sea en mayo, ya que la comisión se va a constituir en Buenos Aires, y nos gustaría que fueran los tres comisionados presentes, el resto de los comisionados y también el secretario ejecutivo de la comisión. Si bien es cierto, tengo que reconocer que la isla es el lugar más aislado del planeta, van a llegar en menos tiempo de lo que ustedes esperan y van a ser muy bien recibidos. Muchas gracias. Y la palabra al Estado. Gracias, señor presidente. Yo quería destacar que la actitud del Estado es de pleno diálogo, y el diálogo se está desarrollando permanentemente, y por eso cuando hice mención a las diversas iniciativas y a los diversos avances que se han efectuado respecto a los derechos del pueblo Rapa Nui, precisamente se han dado porque existe un diálogo. Entonces quería reafirmar eso, que el diálogo existe. En segundo lugar, respecto al traspaso de la administración del parque, eso es un compromiso de la presidenta, que señaló que lo realizará antes del término de su mandato. Así que yo no me queda más que recordar ese compromiso. Y respecto a la visita in loco, nosotros, por cierto, Chile está plenamente dispuesto a recibir las visitas, como está dispuesto, como es su política general de recibir visitas de grupos de expertos, de relatores, grupos de trabajo del Sistema Universal de Derechos Humanos y del Sistema Regional. En el Consejo de Derechos Humanos tenemos la Standing Invitation para todos los relatores, y lo mismo tenemos la política abierta también para los relatores y grupos y expertos del sistema regional. Y por cierto, nosotros estamos plenamente disponibles. Ahora tenemos un tema práctico de que nosotros en Chile entramos en una etapa preelectoral ya el segundo semestre, y nos gustaría que la visita de realizarse se pudiera realizar en mayo, hasta mayo, si es posible. Y quisiéramos saber, pero eso yo creo que ya no es un tema de esta mesa, de esta audiencia, clarificar bien los objetivos de la visita para tener claro qué debe prepararse y bueno, y otros detalles que podemos hablar
de financiamiento dentro de fuertes restricciones presupuestarias, yo digo, hay que ser práctico, pero bueno, eso no es un tema que debemos discutir acá, pero sí les quiero confirmar la plena disponibilidad de Chile a recibir esta visita. Gracias. Muchísimas gracias. Tomamos nota entonces de la invitación a la comisión y de la disponibilidad de la situación del Estado. Habrá que ver plazos y logísticas y recursos, si es que esto es factible implementarlo tan brevemente, pero de hecho la comisión también hará sus esfuerzos, o los encargados más directos del tema en la comisión, para poderlo hacer. Muchísimas gracias a ambas partes por estar aquí. Sí, sí, no. Es casi lo mismo, sí. Lo que no podemos avanzar acá es en coordinaciones logísticas. Sino valorar lo que dicen los representantes del Estado, pero también yo quiero ser, y es mi obligación y mi rol como abogado, ser muy claro en que lo que estamos viendo ocurrió hace 5 o 6 años en el Estado de Chile. El señor Riro Roco fue encarcelado por el Estado de Chile de manera injusta hace un par de meses. Por lo tanto, esta visión idílica, y prefiero decirlo cara a cara, frente a frente, es falsa. Y esperamos que eso quede claro en la visita del Loco, y también esperamos que la Presidenta de la República conteste la carta que no le ha contestado el Estado al pueblo Rapa Nui desde el año 2014. Porque, y yo creo, señor Presidente, con esto termino, que los dichos son comunes a nuestros países, obras son amores, y por lo tanto, por sus hechos los conoceréis. Que el Estado cumpla con el derecho internacional de los derechos humanos. Bien, damos entonces por concluida esta sesión. One second. I just wanted to say what I whispered to the president, that I'm prepared to offer my services as an experienced mediator. Hacemos una breve pausa y ahora sí empezamos lo más pronto que se pueda, según lo planeado. Pero, señor presidente, vamos a entregar alguna presentes que trajimos de la isla y la presentación.